Horóscopo para febrero. Vamos, vamos. Sé que lo estaban esperando, así que aquí estamos. Vamos, 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 vamos con nuestro horóscopo. Ya saben, el horóscopo completito está en YouTube, María Catalina Marambio, para que lo vayan a ver. Y eso, bebés, empecemos. Vamos, ¿qué pasa con Aries? ¿Ya? Este mes, y de alguna manera yo siento que los arianos van a recibir algún regalo, ¿ya? Van a recibir efectivamente algún regalo. Siento que muy probablemente en el ámbito laboral no se estaban sintiendo como valorados y ahora van a recibir un regalo. Perfecto, ¿ok? Y vamos a ver qué pasa con arianos, con los arianos, con los arianos, con los arianos en pareja, ¿ya? Y los arianos solteros. A ver, los arianos en pareja de alguna manera van a tener un mes bonito con su pareja, van a haber muchas salidas y va a haber un reencuentro. Ya es como que se van a volver a juntar, me sale de eso. Y los arianos solteros, me habla un poco de que probablemente no hayan tenido mucha suerte y no estén teniendo mucha suerte. Entonces, el consejo que se les da de alguna manera es que tengan cuidado con personas manipuladoras que lo traten de engañar. Siento que este mes, por lo menos en el inicio, ya no va a ser un muy buen mes para comprometerse. Me habla de la carta de tiempo. Entonces, para los arianos solteros, esperar. Perfecto. Y ahora, ¿con qué signo vamos? Con los taurinos, que yo los amo mucho, mucho, mucho. Muy estables, muy lindos. Ya vamos a ver qué pasa con Tauro. Y ya saben, bebés, no se me compliquen, que es Sagitario, que es Acuario, que es Piscis, que se viene, ¿ya? Ok, tranquilo, voy a hacer varios videos. Y me habla un poco de qué pasa con Tauro en el ámbito laboral, de vida, ¿ya? Y me habla de éxito, ¿ya? Va a ser un mes de harta plata, de harto dinero, ¿ok? También me habla un poco de que va, muy probablemente vaya a haber una persona, un hombre que te vaya a favorecer en el ámbito laboral, ya que te beneficie, Tauro. ¿Ok? Y vamos a ver qué pasa con los taurinos en pareja y los taurinos solteros. Ya saben, bebés, vayan a seguirme a YouTube. Ahí va a estar todo, ¿ya? Yo voy a tratar de subir todas las partes por acá. Pero me voy a tomar el tiempo. Ya no va a ser como ¡ah, rápido! Una carta para acá, sino no. Ya, vamos a ver los Tauro en pareja, qué les pasa, y los Tauro solteros. Y a los Tauro solteros de partida este mes va a ser de atracción. Los van a invitar a salir, ¿ok? Habían estado esperando esto, habían estado solitos. Ya es como que no habían tenido muchas oportunidades y se van a sentir cotizados este mes. Y los Tauro en pareja van a tener que elegir. Muy probablemente va a llegar otra persona del pasado. Sí, van a tener que elegir entre una y otra.